Hola, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos un día más a este canal. Hoy es 25 de diciembre y estoy en la calle, estoy en Home Center. No sé cómo será en otros países, pero aquí en mi país, en mi región, la gente celebra 24 y 25 de diciembre y mis vecinos me hicieron salir corriendo de la casa. Estoy aquí en Home Center, voy directo al segundo piso. Como no tenía nada que hacer, tenía que comprar unos cables eléctricos que se habían acabado para la obra y dije, bueno, no aguantaba ya la bulla en casa. Decidí salir a comprar los cables, ya los compré ahí abajo, pero voy a subir a buscar unas cosas que también tengo pendientes, a ver si ya están aquí, porque las vi por la página, pero no las he visto en tienda. Entonces voy a mirar a ver si está en tienda y también voy a aprovechar para ver si hay cositas nuevas mostrarles. Ustedes saben que cuando yo vengo aquí y hay cositas nuevas, siempre les muestro. Hoy amanecí con alergia porque ayer la brisa fría, pasamos la noche de Nochebuena en la azotea de la casa, hicimos una cena y nos quedamos allí en la azotea toda la noche. Entonces, como estaba la brisa fría, me pasé todo el día o toda la tarde más bien cocinando, como que el calor de la cocina y luego la brisa fría me hizo daño. Estoy un poquito congestionada y les voy a mostrar, estoy de vestido largo, outfit. Después de aquí voy a salir a cenar con mis hijos y mi esposo, pero vine a ver, ay, les voy a mostrar cosas lindas que hay aquí. Miren esta belleza, aquí ya no queda absolutamente nada de Navidad, esto es de cerámica, pero miren qué divino está, así parece como estilo madera, como sí, como si fuera madera, simulación madera, pero realmente es cerámico. Miren qué lindo se ven los dos. Y creo que hay uno más grande, no sé, pero están súper lindos junto con ese, con esto de aquí. Que no me gusta, que no tienen precios. O sea, Home Center se ha vuelto como tan, que uno tiene que ser autosuficiente cuando viene a esta tienda, porque ya ni los precios colocan, no colocan los precios. Entonces tiene uno que descargar la aplicación y escanear cada código de barra y te sale el precio. Entonces, bueno, ahora no puedo hacer eso porque yo grabo con mi celular, pero pueden buscar por la página, están divinos. Miren esto que está aquí. Estos están empacados, pero también son lindos. Estos sí son de vidrio, pero están pintados por fuera. Está súper bonita esa colección, me encanta. Y miren estos qué hermosos también. Están súper, súper lindos, miren. Divinos. Ah, bueno, aquí parece que sí están los precios. Aquí valen $69.900 el pequeño y $89.900 el grande. Están divinos esos blancos, me encantan. Súper, súper bonitos. Miren esta vajilla negra. Un concepto diferente con estas servilletas muy... Miren qué linda. Está súper bonita. Viene como con un diseño. Es mate y el diseño brillante. Está bonita. Concepto diferente. Miren esta colección de Mickey Mouse. Miren esta colección de Mickey Mouse. ¡Qué divina! Estos platos valen $20.500. Estos grandes. Miren los pequeñitos. ¡Qué hermosos! Este es de mini. Están súper lindos. Valen $10.900 estos. Y miren los bowls. ¡Qué lindos! De verdad que están súper bonitas estas colecciones. Me encantan. Miren este. Y miren estos más pequeñitos. Están hermosos para los más pequeñitos de la casa. Están bonitas esas colecciones. Por aquí hay unas cuantas cosas de Navidad que, miren, a este le colocaron descuento en $99.900. Es un tren, está grande, está bonito. Y estas minivillas están en $11.900, que antes costaban $29.900. Creo que estaban en el descuento. Y ahora bajaron aún más. Y miren qué lindas. Pero no tienen baterías. Ya están todas dañaditas, pero les prenden las lucecitas.
Supongo que por eso las tienen en descuento. Miren esta, qué bonita. Ya las poquitas cosas que quedan de Navidad las siguen rematando. Miren, por ejemplo, esta esfera está en $29.900. Esos candelabros también están rebajados. Pero son muy poquiticas las cosas que quedan. Miren esto, $16.900. Linda esta manzana. Miren qué bella. Wow, hay cosas lindas, pero como les digo, ya no le colocan los precios. Y como yo grabo con mi celular, no puedo entrar a la aplicación y mirar los precios para decirles a ustedes, pero pueden verificar por la página. Yo les muestro todas las cosas nuevas que van llegando y ustedes van mirando por la página. Miren, llegaron nuevas tablas para quesos gigantes. Miren esta con sus cuchillitos, está gigante, pero está linda. Voy a bajar y les voy a mostrar algo que está allá abajo. Allá abajo vi una silla y como una banquita que les voy a mostrar ahora, que están hermosísimas. Voy a averiguar cuánto valen porque me enamoré. Y están súper lindas para cuando esté mi cocina lista, como para el desayunador, para la barrita del desayunador. Les voy a mostrar, son así como tipo madera, como con mimbre, pero creo, si no estoy mal, que el mimbre es plástico. Y se ven súper lindas. Ustedes saben que la casa, pues mi casa queda como en un área campestre, entonces ese tipo de decoración creo que le iría muy bien. Aunque ustedes saben que a mí me gusta muchísimo el estilo francés, entonces estoy como indecisa en qué estilo voy a decorar en la casa, pero igual, estas son cosas súper lindas que puedo utilizar y combinar perfectamente. Les voy a mostrar para que ustedes vean lo hermosa que está. Miren qué belleza. Yo quedé matada. Miren qué lindo están estos banquitos. Súper bonitos. Miren, bueno, no es mimbre plástico, sí es como de maderita. Pero realmente está súper bonita. Pero como les digo, no tienen el precio. Pero son unos banquitos súper lindos y eso está precioso. Ese cuesta $50.000. Ese sí se los mostré hace rato en un video que hice hace rato. Miren la de este lado mejor. Qué bonita. Y las sillas que les digo para... Miren qué lindo esto. De bambú. Para organizar con sus tapas. Lástima que no tengan precio las cosas. No sé si es porque apenas están surtiendo. Como el 25 de diciembre. Están quitando todo lo de Navidad. Pero miren qué linda esa. Que es la que les digo como para un desayunador. Obviamente yo las compraría sin la mesa. Pero están bien bonitas, me encantan. Miren aquí como un estilo más boho. Y en negro, miren qué hermoso eso allá. Hay cosas poquitas, pero las poquitas cosas que están bien bonitas aquí en Home Center. Yo me voy ya porque se me hace tarde, chicas. Pero espero que les haya gustado este mini recorrido por esta tiendita. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.